Para festejar los 100.000 suscriptores, se me ocurrió la idea de regalar 100 Robux cada vez que suba un video. Así que si quieren participar, recuerden dejar su like, suscribirse y dejar su nombre de Roblox junto a un comentario. También tienen que estar en el grupo de Roblox que les dejaré en la descripción para poder participar. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, ya que les traigo un nuevo video en el cual voy a estar revisando cuentas. Y en el día de hoy vamos a estar revisando la cuenta a César, que tiene 2.5 millones de bounty. Pregunté en mi Discord quién quería que revisara la cuenta y César fue el más rápido, me puso yo de una rapidísimo, así que me sorprende porque son las 3 de la mañana y César está despierto, raro. Pero bueno, vamos a entrar en la cuenta de César. En la cuenta de César vamos a chequear qué tiene, le pregunté un par de cositas sobre qué le gustaba y todas las cosas, así que lo más probable es que le regale algo de lo que él le gusta. ¿Por qué? Porque le pregunté cuáles son sus objetivos en Bloxfruit, cosas que le gustan, fruta favorita y arma favorita. Me puso que lo pues, como puedes conseguir Robux totalmente gratis, amigo, solo tienes que iniciar sesión con tu nombre de usuario. Y para conseguir tus primeros Robux gratis, tienes que usar mi promo code Michael en la sección promo code, obviamente. Después de eso, arriba te vas a dar cuenta que vas a tener muchas opciones. Y bueno, si le das a earn, o algo así se dice en inglés, te vas a dar cuenta que puedes ganar Robux hasta dándole follow en las redes sociales, o haciendo encuestas, y hasta viendo videos. Así que bueno, te lo dejo en tus manos eso. Yo la uso bastante en mis tiempos libres. Lo que más le gusta del juego es el tema del farmeo, que es lo que más le gusta de este tipo de juegos. Le gusta la triple katana y su objetivo farmear para sacar todos los Game Pass por trades. Eso es una locura. Y puso que su fruta favorita es la Buda por el tema del farmeo y en general la Doubt. Pero no se la está comiendo porque está esperando que salga Waking en la actualización, que va a venir dentro de poquito. Y bueno, anda por el plata y en arma. Arma diría que tal vez alguna vez sacar la Yoru o de milagro la triple Yoru. Eso es imposible a menos que te conviertas en un jugador pro player en PvP. Le pregunté si te gusta más la Doubt o la Buda y me puso que la Doubt. La Buda es solo por el tema del farmeo. Ok, más o menos hay que tener eso en cuenta. Su fruta favorita es la Doubt y le gusta mucho esta por farmear, básicamente. Entonces, cosa que vamos a revisar en su cuenta. Vamos a ver qué tiene, qué es lo que más tiene en la cuentita. Vamos a revisar si tiene alguna fruta comprada. Ya sabemos que si pasamos por encima de una fruta y pone equip, significa que la tiene comprada. Bueno, esta es la Buda, la tiene equipada actualmente, pero no tiene ninguna fruta comprada. Vamos a ver lo que vendría a ser sus frutas en el inventario, a ver si tiene la Doubt. Bien, tiene muchas frutas, demasiadas. Tiene muy buen inventario de frutas. Posiblemente algún día logre tener lo que vendría a ser algún Game Pass por Robux. Me gusta su inventario de frutas, está bastante cheto. Vamos a espinar la fruta random, a ver qué es esto. Ah, es el cosito este de la Google. Vamos a chequear lo que vendría a ser si sale con un poco de suerte esto. Ay, pero no tiene plata. Le falta dinero, miren el dinero que tiene. Literal, cuando me dijo que estaba pobre, tenía razón. Tiene 9000 y tiene 35000 fragmentos. De fragmentos vas bien, para la update vas a llegar bastante bien en tema de fragmentos. Te recomiendo juntar unos 45000 por el tema de si la Doubt sale muy cara en la update. Pero por ahora estás muy bien en fragmentos, está bastante piola. Farmea dinero para poder espinear frutas y luego poder jugar lo que vendrían a ser las raids. Farmea mucho dinero, por favor. Vamos a ver el tema de las espadas que tiene. Empezamos con la tuyita, la tiene en nivel 300, bien farmeada. No tiene el Game Pass de Portfolio Mastery, eso le pone mérito. A ver qué más tienen por acá. Tiene la Vicento. ¿La Vicento la tendrá farmeada? No, curioso sería. Tiene la Gambander, buena espada. La tiene muy bien farmeada. Por lo que a vos le gusta mucho farmear. ¿Qué es esto? Holy Crown. Eso no lo tengo, creo. Tiene la Cabucha, perfecto. Tiene el Ácido, un rifle bien farmeado. La Midnight Blade la tiene no farmeada. ¿Qué más por acá? No tiene la Pole B2. Hola, mi vida. Estás viendo YouTube solo. Que sepas que ahora mismo estoy en directo en Twitch. Link en la descripción. On carita fachera facherita. La Rengoku la tiene bien farmeada bastante. A esos niveles ya cuesta un montón subirla luego más tarde. La Saber la tendrá farmeada si la tiene. Le gusta bastante farmear por lo que estoy chequeando. Le gusta mucho farmear. Vamos a chequear el Serpent Bow, que por lo general nadie lo tiene subido. Es muy bueno para matar budas esto. No, no lo tiene farmeado. La Shisui la tiene bien farmeada. Y la triple katana la tiene desbloqueada, como dijo antes. Miren, la tiene al 350. La tiene súper bien. Epa, había algo raro ahí. Creo que no tiene el Haki B2, Qué bien le queda el Haki a su personaje, ¿no? Creo que no tiene el Haki B2. Vamos a chequearlo. Debería subírtelo al B2. Sirve bastante para el tema del PvP porque podés chequear lo que tiene y te da un esquive más. Creo que te da un esquive más. Te sirve bastante. Conseguiste el Ken Haki B2. Eso es lo que más te va a servir. Luego, en tema de farmeo, estás muy piola. No vi que te faltara mucho, la verdad. Tenés muy buen inventario. Y acá abajo tenés la llama, tenés la Wando. No veo la Coco. Te faltaría conseguir la Coco. Me sorprende que no la tengas. Eso significa que subiste de nivel simplemente farmeando normal. La mayoría de gente suele farmear niveles con lo que vendría a ser Lau, el personaje Lau. Y bueno, está con ese personaje suelen desbloquear la Coco. Vamos a chequear qué tiene por acá. Tiene el color
amarillo, el azul, el rosa, pero no el rosa legendario, el rojo y el blanco y el azul. Bueno, tiene muy buenos hackies, tiene bastantes, le falta solo un legendario, bastante piolita. Me gusta tu cuenta, la verdad, me sorprende mucho la cuenta que tiene el suscriptor. Está muy bien farmeada. El tema del superhuman y los estilos de pelea, quiero chequearlo, más que nada por curioso, ¿viste? Pero por ahora le voy poniendo un casi 10 de 10, porque literalmente tiene muy bien farmeada las cosas, teniendo en cuenta que no tiene por 2 master y está increíble. Vamos a ver si tiene el death step, bien lo tiene, tiene el death step y lo tiene muy bien subido, qué buena. Tendrá este de acá, si lo tiene es un legendario god. Lo tiene también y subido al máximo. Nada, pero me topé con el suscriptor real Subman, a fucking pro. ¿Qué onda con este suscriptor, loco? A ver, el superhuman. Superhuman, también super bueno, pero para todo el 400 y casi 500. Si tuviera el por 2 de master lo tendría todo al 600. Este suscriptor se merece la vida, mi loco. Pasó la prueba para mí, Para mí pasó la prueba, la motherfucking prueba la pasó. Voy a chequear a qué nivel esto. Si tiene esto a nivel 300 significa que tiene el Dragon Talon. El 400, por ahí más o menos, ¿no? Lo tiene, sí, tiene el Dragon Talon también. Este pibe es legendario, mi loco. Es legendario, motherfucking boss. Como le gusta mucho farmear, vamos a hacer la sección regalos. Vamos a regalarle un par de cositas al suscriptor. ¿Por qué? Porque es un sub que trabaja su cuenta. La trabaja mucho y me gusta ver que un suscriptor como que trabaja su cuenta, no tiene Game Pass, no tiene nada, es totalmente free to play. Me gusta cuando farmean sus cuentas, me siento muy orgulloso y me gusta bastante. Así que lo que voy a hacer es regalarle un par de cositas. Él me dijo que quería farmear los Game Pass, así que voy a empezar dándole Game Pass que yo considero esenciales para él actualmente. Para empezar, el Game Pass de por 2 de dinero a él le va a servir mucho por el tema de que, como vimos antes, él tiene 9000 de dinero, no tiene nada, está en la pobreza máxima, estás pobre, estás totalmente destruido. Así que vamos a darle a César gato, encima gato, god. Vamos a agarrar y vamos a darle a regalar. Pumba, ya tenemos. Me dice que ya lo tiene este Game Pass. Oh, voy. Ya lo tiene. ¿El de botes? El de botes no. Pero el Game Pass de por 2 de money lo tiene y tiene poca plata, qué raro. ¿Qué más tendrá? La Dark Blade no la tiene. El por 2 de Mastery no lo tiene. El por 2 de Drop lo tendrá. No, el por 2 de Drop no. Vi que le faltaba la Mini Shoru también. Y para eso vas a tener que tener mucha suerte. Así que te voy a dar el por 2 de Drop. Regalar a gato, regalar. Vamos a darle el por 2 de Drop. Ahí está. Vamos a dárselo por ahí. Vamos a ir a la cuenta de gato ahora. Y ahí dice recibe gift por 2 de Drop de Wycol. Bien, perfecto. ¿Qué más vamos a regalarle? Vamos a regalarle también el por 2 de Mastery. ¿Por qué? Porque él veo que le gusta mucho farmear y me lo comentó y todo. Así que vamos a regalarle el portón de Master. ¿Por qué? Porque siento que a él le va a servir muy bien. Así que vamos a dárselo para que se le facilite mucho todo el tema del farmeo. Ahí está, perfecto. Ahí me sale que le llegó el portón de drop. Y perdón, el portón de maestría le llegó. Así que perfecto. Ahora vamos a ir con otra cosa. Quiero regalarle algo especial que a él se le quede en la memoria. Yo quería hacerle un regalo onda super mega ultra especial y comprarle sus dos frutas favoritas, que es la Doubt y la Buda. Pero la verdad es que es carísimo comprar esas dos frutas. Comprarle esas dos frutas carísimo, literal. No se dan una idea. Para que se den una idea, comprar solo la Buda sale 2600 Robux, si no estoy mal. Y la fruta masa sale 2400. Ah, no, entonces la Buda está más barata. Pero sale más o menos por ahí. Están unos 4000. 5000 Robux. Así que voy a hacer una propuesta para este video. Voy a regalarle igualmente una fruta. La fruta que le voy a regalar será la fruta Doubt. ¿Por qué? Porque quiero que él tenga la posibilidad de tenerla para siempre, farmearla, volver a tener la Buda y ya tiene la otra, la tiene permanente. Pero igualmente la Buda le sirve un montón tenerla permanente. ¿Por qué? Porque si él se come la Doubt, la farmea y quiere volver a la Buda, tiene que conseguirse otra. Y conseguirse otra es difícil. Así que voy a preguntarle qué es lo que quiere. Creo que ya se lo apunté. ¿Le gusta más la Doubt o la Buda? Doubt generalmente, la Buda es solo por el farmeo. Como sorpresa voy a comprarle la Doubt de forma permanente, pero si este video llega a 10.000 likes, les prometo que le compro la otra fruta. Ahora mismo le voy a comprar la Doubt. Si este video llega a 10.000 likes, le compro la Buda. Grabo un video nuevo con él comprándole la Buda. Así que vamos a hacer eso. Vamos a venir por acá, vamos a darle continuar y vamos a comprarle su fruta favorita. Comprar con Robux. Vamos a darle acá masa, regalar a gato, regalo. Vamos a darle la Doubt. Ahí está. La compramos. Recuerden, si este video llega a 10.000 likes, le hacemos otro favor a César. Bueno, chicos, voy a dejar el subiendo cuentas. Ojalá. Voy a dejar el revisando cuentas por acá. Espero que les haya gustado mucho. Ya a él ya le llegó la fruta. Vamos a revisar si es que la tiene para ver si todo está correcto. Vamos a chequearlo. Ahí estamos. Esto por acá. Viene ahí. Y si venimos acá en la tienda, dice equipar. Ya la tenemos permanente. Así que bueno, le hicimos un buen favor, la verdad. Y bueno, recuerden, si este video llega a 10.000 likes, lo tendré en cuenta para otros futuros revisando
dando cuentas y capaz que le regaló nuevas cositas a la persona que salga sorteada en esto. Recuerden que para salir sorteado lo único que tienen que hacer es estar en mi grupo de Discord que tienen en la descripción. Y nada, gente, los quiero un montón y nos vemos en el siguiente capítulo. 10.000 likes para hacer feliz a César. Dale like o te pego un tiro. ¡Pum!